ocurriendo es que las maneras que teníamos de resolver problemas en el siglo XX, ahora las máquinas la van a resolver. Entonces, el concepto del trabajo o lo que un ser humano aporta a una empresa se va a cambiar de exigirle a una persona que desarrolle cosas computacionales con su cabeza a pedirle que sea otras cosas. ¿Y qué cosas son? Que sean creativos, que sean trabajar en equipo, que cuando se pongan a pensar en estrategia tengan un pensamiento, como se dice en inglés, blue sky, es decir, sin parapetos, abierto, cualquier idea es buena. Las máquinas lo que van a hacer es realmente encargarse de esos cómputos que tenemos que realizar por la cantidad de datos que vamos a tener que manejar, porque lo que ha pasado es que cualquier objeto ahora se puede digitalizar, con lo cual como empresa tienes tal cantidad de información que te viene ahora que antes no tenías. Por ejemplo, una empresa ahora que te venda productos, saben quién lo ha comprado, en dónde, a qué precio. O sea, eso antes era invisible porque era un mundo físico, de mover paquetes y cosas así. Pero ahora que tienes toda esa visibilidad, pues a la hora de analizarlo, la máquina va a analizártelo, y en donde el ser humano está trabajando es en ver si ese resultado tiene sentido, y si no lo tiene, seguir pidiendo a la máquina que investigue. Es el famoso desconocidos desconocidos. Esas realidades están viniendo a aportar valores para crear mejores productos, para implementar pues supply chain. O sea, solo en el mercado del consumidor la inteligencia artificial está desbordando con la cantidad de inteligencia y de información que es valiosa. Y la gente vamos a ponerla en donde realmente el ser humano es lo suyo: ser creativo, ser social, tener imaginación, trabajar en equipos. O sea, es el nuevo papel del ser humano. Lo que va a cambiar es los trabajos de las personas, pero vamos a seguir trabajando, claro que sí. Las máquinas solas no funcionan. El primer paso que yo siempre aconsejo es que es la parte de nuestro negocio que no tenemos ni idea qué pasa ahí. Uno no puede llevar una empresa teniendo 20% de cómo funciona el negocio en la oscuridad. O sea, si yo fuera consejero delegado, eso me volvería loca, no saber. Y entonces te vas y digitalizas eso de la mejor manera que puedas. Si es una planta de fábrica con sensores, si es una cadena de supply, pues a ver, a cada tramo quiero recibir información, ¿cómo lo vamos a digitalizar? Lo que tú tienes es que revelar lo que ocurre. Y una vez que lo has digitalizado, entonces dices, vamos a analizar lo que esto nos dice. Y ya te ves en qué envergadura y en qué tamaño esa información es vital para tu negocio, o no te revela cosas que no sospechabas. Lo que los datos hacen es confirmar, ¿vale? O sea, antes en los consejos de dirección de las empresas había mucho de intangible. Cosas que suponías, por ejemplo, los de marketing decían, bueno, pues has leído unos reportes sobre lo que le va al consumidor, pero bueno, no tenían ni idea lo que sus verdaderos compradores y consumidores estaban pensando de ellos. Ahora sí. O sea, ahora, como todo se está revelando en hechos reales y en datos, eso no se puede negar. Y entonces, cuando uno maneja un negocio, tiene mucha mejor base de tomar decisiones, porque es como las matemáticas, 2 y 2 son 4, nunca va a ser 22. Entonces, este tipo de cosas donde un empresario diga, mira, tenemos que controlar esta parte del negocio porque vamos a ver si lo podemos manejar nosotros. Esos son los campos. Esos son, o sea, proyectos pequeños que realmente creen valor como para que en 6 meses presentes al consejo, mire, nos gastamos tal en averiguar todo esto, pero miren lo que hemos encontrado. O sea, es tangible, tangible. No son muy largos, tampoco tienen unos costes enormes, y poquito a poco, cuando vas demostrando a tus accionistas y al consejo de que hay valor en digitalizar y en ver todas estas cosas, pues las empresas se suelen ya lanzar, ¿no? Pero siempre se empieza con algo que todo el mundo está de acuerdo que es importante. Pues sí, vamos a hacer esto. Y así todos contentos, no hay nadie que diga vaya tontería que hemos hecho. Tiene que haber consenso. Y así es como empieza todo el mundo, las grandes y las pequeñas.